Cienciano hoy recibe a Comerciantes Unidos de Cutervo en la primera fecha de la Liga 1 2024. Esperemos que el profesor Oscar Ibáñez, con su comando técnico, hayan podido trabajar las falencias, corregir los errores para afrontar este campeonato. Así están las afueras del Estadio Garcilaso. Gran expectativa porque es el primer partido de Cienciano. Occidente, Occidente. Cienciano de mis amores, una vez más contigo. Nunca jugarás en silencio. Aquí estás con toda tu gente, apoyándote siempre. Arriba, Cienciano. Upa, 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 pa. Donde vayas, donde estés. Arriba, Cienciano. Un saludo para los pechos ciencianos. Siempre ellos presentes, apoyando a Cienciano, al equipo de nuestros amores, en las buenas y en las malas. Para Monarca Imperial. ¿Cuál es tu nombre? Emi, ¿qué tal? Cienciano, ¿cuánto gana hoy día? ¿Goles de quién? Ya, muy bien, muy bien, muy bien.
Espinosa, vale. Señor Hugo Arias, integrante de Los Pechos Cienciano y socio fundador. Señor, muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos de Monarca Imperial. Tratamos de difundir el equipo de Nuestros Amores, acompañarlo en todos los partidos y apoyarlo en las buenas y en las malas. ¿Qué nos puede decir de Los Pechos Cienciano? Buenas noches, es un orgullo para mí. Gracias por la entrevista. Yo estoy contento y toda la vida siempre hemos acompañado a nuestro Cienciano. ¿Por qué? Porque Cienciano es un equipo peruano que ha representado en la Copa Sudamericana y en la Recopa. Y por tanto, el equipo Cienciano es el orgullo del Perú. Y nosotros como hinchas, que somos los pechos cincianos, vamos a demostrar lo que somos y vamos a hacer hasta el último defendiendo nuestros colores. Yo me voy a morir como cinciano, porque cinciano es sentimiento, cariño, pasión, y eso queremos del cinciano. Esas son las palabras del señor Hugo Arias. ¡Upa, upa, upa, papá! El cinciano es el papá. Donde vayas, donde estés, el cinciano es el papá. ¡Arriba, cinciano! ¡Arriba! Dale. Esperemos que el profesor Oscar Ibáñez replantee el partido y pueda aumentar el marcador. Sabemos que 1-0 no es suficiente, necesitamos meter más goles. También los goles juegan un papel importante, ¿no?, en el tema de la tabla de posiciones, ¿no? Me gustó lo del Chapu, incisivo, veloz, lo que significa llevar la camiseta de Cienciano. Cienciano ganó 1-0 a Comerciantes Unidos de Cutervo. Me gustó la defensa, sólidos, Fuentes y Mera, Orlando Núñez también, por su banda, incisivo y hizo respetar la camiseta. Estrada también, podía la defensa muy bien. Ítalo Espinosa respondió las que debía y bueno, también estuvo atento, ¿no? Tampoco no le siguieron mucho. Buenas noches, aquí estamos con el señor. ¡El pelado! Señor Orlando, buenas noches, socio de Pecho Cienciano. Señor, su expectativa del partido de hoy día. Pero bueno, vamos a ganar 1-0, pero ya. Lo más importante es ganar. El siguiente partido es en Tarma.
¿Con el ADT? Vamos a ir a darle aquí solo. Y después aquí ya lo esperamos acá y lo matamos. Lo matamos. Señor Hugo. Acá estamos como siempre, los hinchas fieles hasta la muerte, porque Cienciano es Cienciano toda la vida, el ejemplo del Perú, eso que son para la U, Alianza y Cristal, porque somos nosotros una familia incondicional, acá estamos presentes. Gracias, señor Hugo. Señor Rando, ¿qué es Cienciano para usted? Mi vida, igual que mi hijita. Cienciano de corazón. Toda la vida. Cienciano ganó su partido de local, hizo respetar la casa. Carando todavía está con algunas falencias en definición, también estuvo muy marcado. El profesor Ibáñez hizo los cambios respectivos, pero no se logró la efectividad. Gastés todavía está con falta de ritmo. Lo más importante es ganar. El siguiente partido es con el ADT en Tarma. Ya son 2 años que le ganamos al ADT en Tarma, así que esa racha se tiene que mantener. Arriba Cienciano, pequeñito. Arriba Cienciano.